Soy Daniel Pascual Hernández. Eh, yo soy originario del pueblo Maya Quiche y aquí de Guatemala. Eh, pues eh, soy, hago parte del Comité de Unidad Campesina desde a inicios del 80 y bueno hemos eh, pasado varias eh, funciones y cargos dentro de la organización y en el 2003, 2004 pues eh, fui nombrado por la Asamblea General del CUC como coordinador general y bueno, me ha tocado que encaminar y dirigir grandes eh, luchas como movilizaciones, recuperación de tierras, eh, interlocutar con el estado, representar a, a guatemala los, al movimiento indígena campesino en naciones unidas en muchas instancias. y eso, pues, ha conllevado también de ser vocero, eh, tener la vocería en el país. Eh, y bueno he tenido a bien ser parte de equipos de trabajo en donde hemos logrado pues hacer nuevas leyes nuevos derechos para los pueblos indígenas como la ley de seguridad alimentaria ley de catastro ley de los acuerdos de paz entre otros eh, desde el 2013 eh, venimos sufriendo como comité de Unidad campesina Cook una nueva estrategia un nuevo oleada de ataques eh, sistemáticos eh, pues han habido asesinatos de compañeros y compañeras del CUC en las luchas, han habido desalojos violentos, han habido persecución penal, encarcelamiento, y bueno, es el caso de que ahora también nos están persiguiendo, me están persiguiendo ya, a, a, por decir así, a la dirigencia nacional del Comité de la Campesina, y bueno, eh, en el 2012 fue, eh, por decir así, en un año en donde se concentraron ataques mediáticos en pasquines, eh, en entrevistas en, en videos o en los medios, en las redes sociales, eh, ataques verbales, atentados incluso físicos, y que ha llevado, digamos, a una cadena de, de, de demandas judiciales en mi contra. Fui acusado de intento de un asesinato a una fiscal, lo cual fue demostrado que es mentira. Fui denunciado también por terrorismo y atentado a la Constitución, ese caso también se cayó por sí mismo y en el momento en el momento nosotros eh, estamos llevando eh, la situación de una querella judicial presentada por hijo de un alto mando del ejército, o sea, un general del ejército, eh, que se llama Ricardo Rafael Méndez Ruiz, quien me acusa por difamación, calumnia e injuria. Estos hechos supuestamente los cometí en una conferencia de prensa donde yo di a conocer varios hechos de ataques en mi contra. Entonces, por eso eh, recorrimos las distintas instancias de la Corte de Suprema de Justicia hasta la Corte de Constitucionalidad, alegando libertad de expresión, la cual nunca se me concedió. Y es el hecho que la Corte de Constitucionalidad dice ahora de que esto debe ventilarse en un tribunal penal. Por ende, el día martes 14 de enero a las 9 con 30 minutos será la primera audiencia de debate eh, en donde pues eh, presentaremos todas las pruebas de descargo, los testimonios, pruebas, etc. Eh, nosotros estamos seguros que este caso la, lo vamos a, a vencer, vamos a hacer salir... Eh, eh, bien de este caso porque también eh, la prueba de ellos presentada es, es inconsistente eh, y por supuesto que está débil. Lo que puede maniobrar en este caso es la actitud del juez o jueza que va a conocer el caso, es donde tememos un poco porque aunque los casos no sean consistentes, muchas veces son a interpretación de los juzgadores quienes dicen si sí o no ese caso debe. Eh, avanzar. En ese sentido es que eh, pues pido la solidaridad y el apoyo de todas y todos. encanta que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí.